Estamos de vuelta con Herencia Afrocaribe. Cosa la vida, como hago yo, como hago yo. Thank you.
Aquí estamos, mi gente. Y aquí seguimos, en clave y en talla, compartiendo con Venezuela y el mundo nuestra herencia afrocaribe. Hoy, como todos los sábados, con un programa especial. En esta oportunidad, dedicada al son montuno. Hemos estado colocando temas musicales de la salsa venezolana grabados en este ritmo de son montuno. Eso es para que se den cuenta que el son montuno se sigue grabando. Digamos que no en gran cantidad, pero sí se han grabado en este nuevo milenio algunos temas al ritmo de son montuno, pero hace falta el apoyo de nosotros los melómanos, de los DJs, de los productores radiales en colocar este tipo de temas, en este tipo de ritmo que también se debe bailar en las rumbas caraqueñas, en las fiestas salseras, porque no solamente es descarga. Esto es lo que se bailaba en los años 70. Esto fue lo que identificó esa salsa de los años 70, el son montuno. El son montuno de Arsenio, que fue, digamos, la base o la columna vertebral de eso que nosotros llamamos salsa. Sí, señor. Bueno, este tema con el cual abrimos esta segunda media hora del programa se llama Negra, Perdóname. Conjunto Bailatino, de la producción titulada La Resistencia, año 2008. El autor de este tema es el maestro Cheo Navarro y se destaca en la parte vocal el sonero Marcial Isturiz. Tremendo tema, de verdad. 6 minutos con 51 segundos dura este tema, casi 7 minutos. Y así son la mayoría de los temas al ritmo de son montuno, bastante largos, pero divino para bailar, de verdad. Bueno, vamos a seguir porque los temas que vienen también son un poco largos y queremos escucharlos, ¿ok? Se nos presenta ahora en nuestra herencia Afrocaribe nuestro gran amigo Carlos Julio Ramírez, El Oso. Magandillo no
hacer con amor y compasión. Síguelo, síguelo. Yo quisiera hablar contigo y aclarar la situación. Síguelo, síguelo. No vivo del que dirán, yo respeto este refrán. Síguelo, síguelo. Síguelo, que síguelo, que síguelo, que síguelo, que síguelo, que síguelo, que síguelo. Mira que yo vengo síguelo, atrás. Síguelo. Cuando esta producción titulada La Calle del Fugitivo de Carlos Julio Ramírez, El Oso, salió a la calle, uno de los primeros que la tuvo en la mano y uno de los primeros en promocionarla fue este servidor, José Cheo Guevara. Recuerdo claramente cuando Carlos Julio me decía que estaba preparando un disco y que ese disco venía con todos los hierros y que iba a ser el mejor de ese año. Y de verdad creo que no se equivocó, porque este disco estuvo muy bien elaborado en cuanto a temas musicales, inclusive hasta la presentación física del disco fue excelente. No me cabe la menor duda de que este ha sido el mejor trabajo en materia musical y en materia de salsa que ha realizado el amigo Carlos Julio Ramírez, el popular Oso, La Calle del Fugitivo, tremenda producción discográfica. Aquí escuchábamos el tema Síguelo, al ritmo de Son Montuno. El autor de este tema, o la autora
es Ana Carmela Ramírez, la hija del Oso. Ella también funge aquí como músico y como cantante. El resto de los músicos que allí participaban, bueno, aparte de Carlos Julio, que era la voz líder y también hizo coros y estuvo en la percusión menor, estaba allí Francisco Santangelo, que fue el arreglista, pianista y tecladista. Félix Guachafa Guzmán en el bajo. Ana Carmela Ramírez, ya lo dije, era la hija del Oso, cantante, y en la viola. Carlos Guzmán en el bongo, campana, timbal y tumbadoras. Eliel Rivero en el trombón, Oscar Parra en el saxo, Manuel Barrio en el saxo, Alexis González en la trompeta y Ramfi Fajardo, que también participó como cantante y corista, y el amigo Ronald González, que también participó en los coros. La calle del fugitivo, Carlos Julio Ramírez, el Oso. Seguimos en Clave y en Talla, compartiendo con Venezuela y el mundo nuestra herencia afrocaribe. Viste, mamita, donde viniste a caer, en la mano del Oso el fugitivo. Y oeste 11 de la pastora, afíncalo Alejandro. Seguro que algo iba a pasar, en eso tú apareciste y me dijiste así en mi cara que si ya yo no te amaba, yo me tenía que ir. El error que has cometido y que tengo en el destino, que yo te quiero es a ti. Palabra.
Vamos a escuchar, se llama Me Olvidé de Ti, la agrupación Oeste 11 de La Pastora, y como invitado especial vocalizando este tema, Carlos Julio Ramírez el Oso. Buen son montuno también para bailar. Yo creo que hoy nos contagiamos con el son montuno. Espero que les haya gustado este programa. De verdad que muchísimas gracias a todos los que nos apoyan con su sintonía. Desde la Presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Ismael Jiménez, Simón Arrocheder, en la jefatura de RNB Informativa, Indira Ceballos en la jefatura de RNB Musical, José Llanes nos asistió en la operación, grabación, edición, Blanca Serpa en la asistencia de producción y un servidor, José Cheo Guevara, en la locución y producción general de este espacio. Nuestro PNI es el 22407 y somos miembros de Asoco Salsa Venezuela. ¡Arriba mi montuno! Salsa, bendiciones para todos y nos escuchamos la próxima semana.
Hasta aquí Herencia Afrocaribe. La cita es el próximo sábado por RNB Informativa. Goza la vida.